Debido a varios feriados que hay durante la Semana Santa, el proceso de promoción y gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón hizo un ajuste para brindar el servicio de recolección de desechos. Lunes, martes y miércoles, además de sábado, se brindará con normalidad. Solo jueves y viernes no se dará. Eso sí, habrá algunas variaciones. Semana Santa nosotros vamos a tener una recolección continua los días lunes, martes, miércoles y sábado. Entonces, las personas a las que se les recoge los residuos esos días no van a tener ningún problema. El problema lo vamos a tener jueves y viernes, entonces vamos a hacer un reacomodo. Hoy por la tarde la municipalidad en su perfil de Facebook y también por las redes sociales de los medios de comunicación vamos a estar publicando los horarios para que las personas puedan prever. Les podría decir que, por ejemplo, el lunes el único cambio que vamos a tener de la ruta normal es que desde el cruce del Liceo UNESCO hasta Artesanía Lupe, es decir, Barrio San Luis, Durán Picado, se va a recoger el día martes. Esa es la única variación que vamos a tener el día lunes. El martes la recolección completamente normal. El miércoles vamos a tener la recolección desde Barrio Los Pinos, Laboratorio Villaligia, Residencial El Valle, Calle Vargas, Halder, Rosaires, Los Ángeles y Barrio La California. Ya no se va a pasar jueves porque es Jueves Santo, feriado, se pasa para el miércoles. Y todo el resto de los sectores que se recogían los jueves se va a recolectar el día sábado. Me refiero a Corazón de Jesús, Imbu, Los Chiles, Vuelta a Villalta, La Trocha y las salidas hacia la Interamericana, ¿verdad? Lourdes, Palmares, Palmacoco, Baidambú. El sector de la escuela BMS también, como calle Manuel, y también la parte de Monte General. Entonces, los días que se les recogía, los jueves y viernes, se van a estar acomodando entre el día miércoles y entre el día sábado, para que las personas también puedan disponer de sus residuos. Lo que es orgánico, lo que es reciclaje, igual hacer instar a la población para que siga separando sus residuos de manera correcta, ¿verdad? Y el servicio de recolección se va a mantener con total normalidad. En cuanto al aseo de vías, se brindarán algunos días principalmente por las procesiones que se llevarán a cabo. En el centro de San Isidro nosotros vamos a tener la limpieza de aseo de vías también, por lo menos en el casco urbano, previendo concentración en las diferentes procesiones que se realicen para que la ciudad se encuentre limpia. Finca municipal va a estar abierta lo que es el día martes y el día miércoles, entonces también para que las personas lo puedan tomar en cuenta. Se va a dar limpieza el jueves, se va a dar limpieza el sábado, principalmente en lo que es el casco urbano, ¿verdad?, propiamente de San Isidro, para que las personas puedan transitar por la calle, ¿verdad?, con una calle completamente limpia. Instar a las personas también, el Departamento de Gestión Ambiental ha hecho importantes trabajos en la colocación de basureros, que utilicen los basureros, ¿verdad?, no que tiren la basura en la calle. Y el centro de transferencia de residuos sólidos, que es el que queda en las juntas de Pacuar, va a ser recepción únicamente los días martes y el día miércoles de Semana Santa, únicamente. Entonces, si alguna persona dispone de residuos para llevarlos al centro de transferencia, importante que solamente esos dos días vamos a atender en horario completamente normal. Cabe indicar que la finca municipal estará abierta solamente martes y miércoles de la próxima semana.